estoy viniendo a Iquitos desde mucho antes de que se creara el Festival del Agua. Y lo que ha sido interesante es la espiral de creatividad que se ha creado en la comunidad. Esta comunidad, cuando yo vine la primera vez hace como 6, 7 años, era probablemente la comunidad más abandonada, más triste de esta zona. Vi niños enfermos, la gente no sabía, no había puestos de salud. Hoy en día veo los niños organizados, los padres apoyando, las instituciones llegando, autoridades, el gobierno cada vez dando más apoyo, más soporte. O sea, siento que se están uniendo fuerzas y todo eso en torno a unos niños adolescentes que se organizaron. O sea, los niños, las niñas de estas comunidades de Italia, los adolescentes están llevando un proceso y ellos van a ser la siguiente generación de padres. O sea, que creo que es muy prometedor. Ahorita nuestro deseo es que las autoridades civiles aprendan de esta lección, se unan a este esfuerzo y que esta experiencia no se quede aquí, que vaya a otras zonas que requieren el mismo estilo de intervención y que nunca olviden consultar a la gente que vive en los lugares. Si ellos compran el cambio, la creatividad, el potencial es infinito. La fundación tiene su foco, lo más importante para la fundación es un buen comienzo para los niños pequeños. Hablamos de niños pequeños, niños menores de los 8 años. Por mucho tiempo en el Perú, casi 40 años de presencia en el Perú, hicimos muchas inversiones en innovación, en educación inicial, en desarrollo infantil, en propuestas metodológicas para formar docentes. Pero creo que lo que ha cambiado ahorita es que ahora tenemos más visible al niño más pequeñito. Desde antes de nacer, sus primeros 3-4 años, nos hemos dado cuenta que ahí está el mayor potencial y que la mejor manera de sacar provecho de sus capacidades es tomar en cuenta a toda la comunidad. En este momento tenemos grandes expectativas. Parte de nuestro trabajo siempre es informar e involucrar a las autoridades competentes o a las entidades que tienen capacidad. O sea, una fundación extranjera no puede hacer el trabajo del gobierno en los países. Ayudamos a crear esos espacios, ayudamos a descubrir los potenciales, pero aspiramos que las autoridades sean las que asuman parte de la responsabilidad y que no lo hagan solo, que lo hagan con la comunidad, con el sector privado, es decir, que se unan los distintos sectores de la sociedad que tienen intereses allí para buscar soluciones. Y ojalá en 3 años estemos hablando de 20.000 familias en Loreto se han beneficiado de esta iniciativa, que tengamos un récord de niños organizados. Niño adolescente, conoce tus derechos por un país diferente, donde haya igualdad, donde grandes y chicos vivan con tranquilidad.